Hola pues a todos los niños, a todos los papás, a todas las profes, a esa directora con esos ojos hermosos, a todos, todos, todos los de pompitas de color. Imagínense pues que me volvieron a invitar. Yo estaba por allá en la finca recogiendo café, maíz, de todo. Y me llamaron y me dijeron, es que imagínense que lo invitamos a la celebración de la antioqueñidad. Y yo, ay, vamos a celebrar que somos antioqueños. Imagínense pues que yo por allá en la finca tengo una amiga que se llama Berta. Ay, esa mujer es trabajadora. Es que todos los antioqueños somos trabajadores, trabajadores. Imagínense pues. Y esa señora es experta haciendo arepas. Pero hace unas arepas, vea, deliciosas. Alce la mano a quien le gustan las arepas. ¿Y ustedes saben de dónde es Doña Berta? Ayúdenme, ayúdenme a pensar de dónde será. ¿Será aquí en la playa? Yo no creo. ¿Será que vive en el desierto? Los antioqueños vivimos en las montañas, por allá en Santa Elena. Esa señora es de por allá. Ay, esa señora es famosa, famosa. Ya se las voy a presentar para que la conozcan. Es hasta lo más de bonita. Don Humberto, mijo, ¿usted por qué estaba pues tan perdido? Por acá en la finca lo estábamos extrañando mucho. ¿Y qué es ese gentío con el que usted vino pues por acá? Ese montón de niños, ¿de dónde son? Esos niños están muy lindos, ¿sabe, María? Sé que se comen toda la sopita. Ay, bueno, amigos, vea, me presento. Mi nombre es Berta. Y para los que no me conocen, me dicen Doña Berta. Y me está comentando Humberto que es que ustedes vinieron a aprender un poquito más del campo, de lo que es ser antioqueño. Resulta pues que yo obviamente soy antioqueña porque es que yo nací en esta montaña tan hermosa. Y yo cultivo muchas cositas, vean, cultivo florecitas como las que tengo aquí pegaditas y me gusta con ellas hacer unas silletas. ¿Será que ustedes, a ver, ustedes conocen las silletas y el desfile de silleteros, o sea, María? Porque eso, les cuento que eso es lo mejor, lo más bonito de todo Medellín. Imagínense que además de sembrar flores, acá en el campo también se siembra de todo. Y una de las cosas que más sembramos es el maíz. ¿Quién conoce el maíz? ¿Eso de qué color será? ¿Será que uno sí puede comer maíz? Imagínense que yo por la mañana me levanto súper temprano, voy y cosecho el maíz y cuando lo cosecho vengo aquí a mi cocina y lo muelo. Y cuando lo muelo yo con ese maíz molido hago algo que es muy delicioso, que yo quiero saber pues quién ha comido eso, porque todos lo hemos comido en algún momento, ¿sí o no, Humberto? Resulta que a Humberto y a mí nos gusta demasiado algo que se llama arepa. Y nos gusta eso, nos gusta con huevo, con salchichas, mis amores. Eso también nos gusta con queso. Mejor dicho, esas arepas usted se las puede comer con lo que sea. Por eso es que ese ingrediente, el maíz, es lo que más cultivamos aquí en el campo. Entonces, bueno, si quieren vengan a mi cocina, yo les enseño a hacer unas arepas bien deliciosas y ustedes ya me cuentan pues si se las quieren comer o no. ¿Qué dice pues don Humberto? ¿Será que las hacemos o no? Listo, vamos pues. Bueno, pues bienvenidos entonces a la cocina. Les presento qué belleza de cocina. Imagínense que yo hasta el año pasado tenía una cocina que era es que con leña. Y eso no, mijo, eso me tenía a mí tosiendo como si tuviera ese coronavirus, pero mentira que era esa leña. Y mi amigo Humberto pues me regaló esta cocina tan pispa, tan moderna. Y no, mejor dicho, eso ya no hay que echarle ni leña al fuego porque eso sale solo. ¿Será que otra persona le echa la leña? Eso yo no lo sé. Pero entonces vea, pues les voy a enseñar la receta milenaria de las arepas. Bueno, ah, pues para las arepas lo primero que necesitamos es el polvito pues del maíz ya molido, que aquí lo tengo súper hermoso, se los muestro. Es un polvito como si fuera mágico. También vamos a necesitar un poquito de sal, que pues para darle sabor y gusto a eso, porque si no, ¿qué? Y un poquito de agua, pero ojo pues que es agua que sale por acá en Santa Elena y en toda parte es muy fría. Y a las arepas pues les da frío, obvio, si a uno le da frío, allá están bien. Entonces hay que calentarla un poquito, que quede un poquito tibiecita, como apenas como para consentirla. Y ahora sí vamos pues a empezar. Vengan pues.
el Cerro Nutibana y el Tren Metropolitano, cuna de los aburraes, pueblo amante y soberano. Bella Villa, quiero verte repleta de silleteros. Me voy para Medellín, a la Feria de las Flores. Me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores. Me voy para Medellín. Bueno, pues mis amores, y este fue el resultado, unas deliciosas arepas 100% antioqueñas. Entonces nada, mídasele en hacer estas arepas que son muy fáciles de hacer. Eso sí, con las manos bien lavaditas, pues porque es que esa masa con mano sucia no aguanta. Y como Humberto y yo sabemos pues que ustedes vienen unos edificios muy bonitos por allá en esas ciudades que no tienen dónde cultivar el maíz, no se preocupen que por aquí por mi casa hay mucha gente como yo que cosecha el maíz, y como nosotros sabemos que a ustedes también les gusta la arepa, se los empacamos en unas bolsitas que eso lo venden en toda parte, en los supermercados, en la tienda, en unas cosas, ¿cómo se llaman? Que ustedes van y es que al Éxito, no sé qué será eso, en el Éxito, es que el Euro, tampoco sé, pero ahí también lo venden. Entonces vayan, lo buscan, y miren, les muestro, el empaque es así, se llama harina pan, pero no se confundan porque eso es harina para las arepas. Entonces, bueno, Humberto, ¿usted qué más tiene pues por decir, mijo? Usted también hizo las arepas. ¿Cómo les pareció pues la receta de las arepas? Eso está muy fácil, pues es que ser antioqueño es una berraquera. Nosotros los antioqueños somos una berraquera y somos amables, respetuosos, nos comportamos bien. No, es que los antioqueños, es que la antioqueñidad es algo maravilloso porque es compartir en familia, disfrutar de esos espacios en los cuales nos amamos y nos cuidamos. Por eso yo les voy a pedir un favor. Este fin de semana, vístanse de campesinos, utilicen sus sombreros, sus camisas, sus faldas y preparen unas arepas bien paisas. Y me van a tomar unas fotos con esas cosas tan maravillosas, todos en familia, y nos van a enviar las fotos para yo ver quiénes están pues cumpliendo con eso de ser antioqueños. Para yo después ver quién hizo la mejor arepa y quién me va a enviar por Rappi pues las arepas a mi casa. Los espero. Participen todos, que los momentos en familia, eso siempre se les va a quedar grabado en la cabecita a los niños. Adiós pues, y hasta que nos volvamos a ver.